un momento triste. Se acaba la repisa. Este es el último capítulo. Y cuando una pizza termina, la felicidad termina, la alegría termina, la luz se apaga y el alma se condena a la perpetua espera de la próxima pizza. Pero no importa, porque hoy día tenemos público. Sí, porque este es un capítulo especial de la repisa en que estamos aquí con todo el mundo, Usted también. Usted también en su casa, aplauda, aplauda en este momento, aplauda. Porque la repisa se acaba, la pizza se acaba, pero tenemos pizza. Sí, porque era el momento de pagar la deuda. Sí. Y la vamos a comer en este momento. Está pasando el vivo. Todo cambió. El círculo está a punto de cerrarse. El círculo se cierra. Y para poder terminar de cerrar todos los círculos de esta temporada. Y no sabemos si hay otra, así que de la repisa. ¿Hay una deuda por pagar? ¿Quién nos tiene una deuda acá? ¿Ah? ¿Quién está en deuda? Yo estoy en deuda. Con nuestro público. Cuéntanos tu verdad, Carlos. Sí, tengo una deuda, una historia pendiente que contar. Que en realidad no sé si alguien la reclamó porque como que estamos muy en desorden con la... Con la reclamaron, la reclamaron, sí, todos. La gente reclamó. La gente reclamó. La gente, sí, reclamó. Sí. El público se manifiesta. ¡Ay, no! El público, sí, se manifiesta, Carlos. Sí, porque además... Tuvimos, ahora. Tuvimos un problema paranormal en el capítulo que quisiste explicar la historia. Y pasaron cosas. ¿Lo de acá? ¿Sí? ¿Ah? ¿Lo de acá? ¿Lo que pasó acá? Sí, ¿lo que pues pasó, sí, a mí? Mientras estabas contando, ¿te acordás del capítulo 6? Quisiste contar la historia y no pudiste. Ah, verdad. Sí. ¿Fue el 6? ¿Sí? Sí, sí. 6. Sí, también le da esa cámara. Habla de esa cámara. No sé. No, sí. Quiero, como que no quiero mirar mucho para allá. Pasaron. Bueno, dame. ¿Es tu momento, Carlos? Sí. Oh. Cuenta tu verdad. Mi verdad. Ya, voy a bajar las revoluciones porque no es tan exagerado como dice Alfredo. Brígida esta historia, brígida. Se va a hacer pipí en su casa. Cuenta, ¿qué cosas te pasan? Oh, no, esta no es una historia que me pasó a mí. No, la historia... Toda la sociedad... Tampoco le pasó a un amigo. De la medianoche. Tampoco le pasó a un amigo, no. ¿Se acuerdan de la historia que conté de mi bisabuela que le pasaba a... que escuchaba ruidos extraños arriba del techo, de su cama? Sí, no le contaba. ¿Qué no le ha pasado? Ya, muy bien. Esta es una historia que me contó ella, mi bisabuela, que le contó una persona conocida. Creo que se la contó su mamá. No, se la contó su mamá. Y así que fue hace mucho tiempo. Y es la historia de un niño que tenía un amigo imaginario. Y son brigias esas historias, son brigias. La gente aquí está reaccionando, ya está reaccionando con eso solamente. Hay miedo en el estudio. Espérate, se me fue. Hay miedo en esos ojos, Carlos, hay miedo. Cuenta, Carlos. La mamá de mi bisabuela le contó a ella, claro, le contó a ella que había conocido a una señora, creo que era una vecina, esto fue en Victoria, Victoria no era otra. Y esta vecina tenía un hijo, un cabro chico como de 4 o 5 años, que tenía un amigo imaginario. Y mi bisabuela no se acuerda el nombre del amigo imaginario. Creo que la primera vez que me contó esta historia, hace muchos años, me dijo el nombre, pero ya a mí también se me olvidó. En fin, dale mismo. Pongámosle Juanito. Eusebio. Eusebio. Sí. Eusebio. Eusebio. Sí, el nombre del amigo imaginario. Yo creo que era Eusebio. Debe ser. Pongámosle Carlitos. Carlos. No, Carlitos. No. El baño de Carlitos. No. Préstame tu cuchara. Me cayó un pedazo de pizza. No. Dale tú, sigue. Ya. Le tiñó el té. Ya, la cosa es que... nada, se pierde. Este niño tenía un amigo imaginario y jugaba con su amigo imaginario en el patio. Jugaba solamente en un lugar específico. Entonces, él le avisaba a su mamá, le decía,
mamá, voy a ir a jugar con Eusebio allá al patio. Y jugaban, yo creía, creo que les conté la historia a ustedes, y les había dicho que era en un gallinero, pero estaba equivocado. No era en un gallinero, era como en una parte como donde habían árboles y arbustos en el patio. El gallinero estaba ocupado, capítulo 2. ¿Qué? No, continúa. Así este weón con esa weón nos van a demandar, weón. Las opiniones vertidas en este programa son toda responsabilidad de este weón. Oye, me respeto. Es ropa tendida. Ya. ¿Y viniste con guardaespaldas? Sí. Estoy mirando. Qué miedo. Entonces le avisaba cada vez que iba a jugar con este amigo imaginario, con Eusebio, que iban a jugar atrás en el patio. Y entonces le decía, mamá, voy a ir a jugar con Eusebio. Ok, anda a jugar con Eusebio, no hay problema. Y se repitió por mucho tiempo. Y al final... David, sigue. Me pide la pizza, dale. Y progresivamente, como que ya no le estaba gustando jugar tanto con Eusebio, a este niño. Y finalmente la mamá le empezó a encontrar rasguños y moretones al niño en distintas partes de su cuerpo. Y una vez creo que como que le dijo, le preguntó por Eusebio, la mamá, a este chico, y él le dijo, no, estoy enojado con Eusebio, no quiero jugar más con él. Y hasta que un día como que fue a jugar y terminó muy mal y terminó llorando y salió llorando de ahí y como muy afectado tanto física como emocionalmente y no sabían qué le pasaba. Y era solamente en ese lugar y la mamá estaba muy preocupada porque como que esto seguía ocurriendo y no sabían qué hacer. Hasta que llamaron a un cura. Y fue a ver el lugar, hizo como una bendición del lugar y después ya no pasó más y el niño dijo que ya Eusebio se había ido. Reacciones. Eusebio. The power of great compassion. Ahora yo entiendo al fantasma, porque si yo me llamara Eusebio, yo también tendría como ataques de agresividad para con el sí, resto. Sí. Sobre todo si el niño se llamaba Juan. Probablemente, ¿no? Y probablemente le dijeron a Eusebio, oye, Juan, es mala junta, ese gallo, ¿no? Sí, es mala junta. Sí. Esa es la historia. Si te ataca, rasguñale. Esa es la historia que debía. A mí me gustaría saber la versión de Eusebio. Sí, porque como que sabemos un lado. La pizza de Wi-Fi Edition. Se fue a vivir al techo de la abuela. Sí, ahí está. ¡Oh! Sí, ahí está. Me gustó arañar el weón. Todo dan su apoyo. Ahí está, po. Ahí está. Una casa para Eusebio. Va a salir un número acá para que al que quiera alojar a Eusebio. Adopta un fantasma. Esa era la historia que debía. Buena. Antes de cerrar este bloque, ¿sí? Hay que dar un consejo que leí en internet. No sé si alguno de ustedes lo compartió. Que decía que había que andar siempre bien vestido. Porque si uno llega a morir, después va a ser un fantasma por siempre con esa ropa. Oh. Gasparín no andaba piluto. Gasparín murió nudista. Ferrada está ahí. Ferrada bien. Ferrada está bien. Voy a morir, sí. Pero ¿sabes qué? Yo dudo que pueda morir, porque yo creo que ya está muerto, y no lo sabemos. Sí, claro. O quizás nunca estuvo vivo, y en ese sentido no va a morir nunca tampoco. Eusebio Ferrar. Se cierran los círculos en el final de la región. Se cierran los círculos, esperamos que disfruten este último pedazo de repisa. ¡Comienza la repisa! Estamos de vuelta en la repisa y como este es un capítulo especial, es el último, voy a hablar yo primero. Porque, bueno, de hecho, si quieren después que hable yo pueden cortar el programa porque no sé qué tan interesante sea lo que tengan que decir estos dos seres humanos. Así que les voy a dar mi recomendación, ¿les parece? Está bien, pues. Si no les parece, tampoco me importa mucho. Bueno, así son los generalísimos. Así que les voy a contar de una película
maravillosa. ¿Película? ¿Ya? Película. ¿Solamente? Película. No, bueno, esta película... Primero les voy a contar un resumen de qué se trata. Ya. No les voy a decir todavía cómo se llama. Es una película que es una aventura de un personaje que anda buscando quién es. Y en este buscar quién es... ¿Y quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Bueno, en este buscar quién es, se mete en un mundo de fantasía con un montón de personajes que todos conocemos bastante bien. Entonces esta película al final nos lleva a este mundo de fantasía y finalmente, bueno, averiguamos al final de la película si este personaje entiende quién es, sabe quién es y quién no es. La crisis de identidad. Lo pasa todo. En todas sus etapas. La película se llama El origen de los guardianes o The Rise of the Guardians. No, no es la de los búhos, porque todo el mundo dice el origen de los guardianes de los búhos. No. No es lo mismo. ¡El pésime! No son los búhos cules. Otra película salió antes que esta y esa es pésima. De Batman y Superman. No, o sea... ¡Buena, Slimer! Le hiciste reclamo, Slimer. El origen de los guardianes es de un maravilloso ser humano que se llama William Joyce, que él escribe, ilustra, hace película, es un seco, es un ser humano que todos quisiéramos ser. ¡Hombre de humano! Bueno, William Joyce saca y participa esta película que la hace DreamWorks, pero esta película viene a terminar, o a ser parte en realidad de un ciclo de muchos libros, de muchas historias. Caramba. ¿Ya? Son 7 libros finalmente, acá hay 4. ¿Dónde están los otros? Hay 2 que están escondidos porque eran demasiado bellos para sus ojos. Y hay 2 libros más que todavía no salen. En noviembre de este año sale el siguiente y el otro todavía no tiene fecha aún. Pero, para que los vean, existen. Pero concentrémonos un poco en esta historia. Yo quiero... Les conté de qué se trata y quiero rescatar 2 cosas muy importantes de esta película. Primero, es un reconocerse uno como ser humano en cuando tenía pocos años de edad. Cierra los ojos un momento. Cierra los ojos. Acuérdense cuando tenía pequeño Carlos, 5 o 4 años. Y corría por Victoria, cerca de las vacas. El nudo. Gasparín. Hablaba con fantasmas y cosas que rasguñaban el cielo. Y pequeño Camilo que jugaba con su cámara de cartón. ¿Ya? Y con su gato. Y con su gato que lo acariciaba, como el Dr. Klo. Ya, imagínense cuando tenían 4 años, era Navidad. Iban a llegar las 12 de la noche y los obligaban a ir a acostarse porque iba a llegar. Villanos. Pero iba a llegar el viejito Pascuelo. Y uno tenía esa ansiedad y esa cosa de decir, ¿qué iba a pasar aquí? Y aparecía en la mañana, o bueno, uno lo abría en la noche y estaban los regalos. Y uno no cachaba cómo ni por qué. Magia. Y hasta... Y magia. Magia. Ya. Esta película te invita a acordarte cuando creías ciegamente en la magia. Y te habla de unos seres que, bueno, aparecen en la portada y van apareciendo en estos libros que son parte de ese imaginario de la magia, que son los guardianes de la infancia. Yeah. Y estos guardianes de la infancia te ayudan a acordarte de valores maravillosos que son la esperanza, la sorpresa, el asombro. Y cada una de estas entidades protege uno de esos valores. Y te hablan un poco también de que a medida que vamos creciendo, no solamente se nos olvida que existe la magia, sino que dejamos de sentirla. Entonces, necesitamos estos personajes para que de vez en cuando nos recuerden. Entonces ahí está la segunda cosa maravillosa que tiene esta película, que es el viaje que hace el protagonista, que es Jack Frost, y que al final es una invitación a una aventura que uno tiene que hacer. Y preguntarte a ti mismo si tú quieres ser un poco guardián de la infancia también. Hacer que los niños sigan creyendo en la magia. Protege la imaginación. Protege la imaginación, protege la creatividad, protege el asombro. Protege lo que es nuevo, protege los sueños, protege tus memorias de infancia. Pero lo más importante que tiene que hacer este personaje para descubrir si él puede o no ser un guardián es encontrar su centro. ¿Quién es él? ¿Y cómo él tiene el poder? Círculo completo. Completar el círculo. ¿Quién es como él? Como una pista. En su centro. Para poder ser un guardián. Entonces también es una invitación. Y yo les hago la pregunta a ustedes antes de que me digan si vieron la película. Si ustedes fueran un guardián de la infancia, ¿cuál sería su centro? ¿Con quién protegerían la magia? Colonia Dignidad. ¿Ustedes? ¿Qué sería su centro? ¿Con qué sería su aporte para salvar la magia?
en el mundo. Bueno, no sabemos si queremos mantener a Camilo cerca de los niños, porque puede ser un poco peligroso. Carlos. Oye, esto ha sido una montaña rusa de emociones. Bueno, eso es esta película. Eso, por eso tienen que verla. Porque uno se pregunta, ¿creo en la magia todavía? Y si no creo, ¿hago que los niños crean? ¿A qué edad les voy a mentir sobre que el viejo Pascuero no existe? ¿A qué edad les voy a mentir sobre que el ratón Pérez no existe? Porque claramente es una mentira. Sofía Suárez. Entonces, también es eso. Aquí destruiste los sueños de todos los niños que ven la revista. Estoy diciendo. Don Ludovico sí existe. No, estoy diciendo. Es una mentira que el viejo Pascuero no existe. Es una mentira que la edad no existe. Entonces la pregunta es. Carlos. ¿Qué tienen ustedes adentro? ¿Y qué tienen ustedes adentro que podría ser capaz de proteger la magia? Y de mantenerla. Es una pregunta importante. No. Si no hay nada bueno. No, yo creo que, mira, los guardianes. Acá hay de hacer una. Yo vi la película, ¿eh? Vi la película. Bien, bien. No la tengo tan fresca porque igual la vi hace tiempo. Pero sí me acuerdo que me gustó. Y creo que había una cosa ahí rica que era. Que tú lo mismo mencionaste, que fue cuidar la imaginación. O sea, rescatar la imaginación, proteger la imaginación. Y creo que delante estábamos hablando incluso con Carlos, no sé por qué, de repente estuvo con los rascuños y todo, nos volvimos medio felinos, medio gatos, y... No, no, pero... ¿En qué minuto pasó? ¡Ah, pero qué mierda! ¿Dónde nos fuimos? ¡No! ¡El portugués! ¡A lo que! ¡Hay información que ustedes no quieren saber y yo tampoco! ¿Por qué tengo que estar aquí? Lo sabrán todo a su debido tiempo, pero no. Pero las cajas, pues loco, las cajas son una fuente de imaginación. ¡Ah, ya! Las cajas. Las cajas. Empezamos por ahí en Mendoza. Sí, no, pero había que hacer el viaje, el recorrido. Y hagamos como que no pasó esto. Sí, entonces. No. Lo que pasó, pasó. Tres de ellos. En esta repisa. Oye, yo quiero cambiar el tema. tú dijiste que estos eran. Esta como era una continuación de estos libros. Claro, esta película está entre medio. Ah, perfecto. Está entre medio. Lo que hacen estos libros es armarnos el mundo mágico que hay. Ya, no es una adaptación, no es un solo libro. No. Va a sacar un libro de este personaje, pero es una historia aparte que incluye a todos estos otros seres. Ah, muchas aventuras de los Qué bueno entonces que hicieron eso, como que es poco común que hagan eso. Es poco común que hagan esto, efectivamente. Los Avengers de la imaginación. Sí. Claro, también. Bueno, eso. ¿Algo que me ves con la magia, chiquillo? Sí, bueno, lo que decía Mendoza es que era que como que delante botamos muchas cajas de la basura. Y nos acordamos de que. Hay que aclarar ese punto. Nos acordamos de que cuando chicos jugábamos mucho con cajas. Y que las cajas eran la raja, ¿cachai? Era como pescar una caja gigante, meterte adentro y podía estar. Yo me acuerdo que como que pasaba días enteros, como tardes enteras jugando dentro de una caja y era como, loco, no necesito nada más, ¿cachai? Como que no necesito juguetes, solamente tengo la imaginación, ¿cachai? Y eso es bacán, pues eso es la raja. Y como que estas obras puedan fomentar y como ser guardianes de eso, es la raja. Qué lindo, sí. Creo que esa es la clave de esta peli, como invitarte a ser guardián también. Eso, denle como caja a la imaginación. ¿Viste? Está ahí un jingle. Debo decir que estoy de acuerdo con usted. ¿Sí? Hay que darle como caja a la imaginación. Bueno, eso, chiquillos, entonces. Se acaba este segmento. Público, mágico. Cortina y seguimos con el siguiente. Hoy me faltó decir algo de lo que ha pasado. La película revela. No, corrige y enmienda un problema de continuidad entre América Latina y Norteamérica. Y habla de la relación del ratón de los dientes con el hada de los dientes. Oh, ¿en serio? Y dice, ¿cómo es? ¿Ah? Porque en el fondo es la sucursal de Latinoamérica el ratón de los dientes. ¿Cachai? Y él se encarga de Latinoamérica y por eso en Latinoamérica creen del ratón. Tiene una franquicia. Tiene toda una gestión de operaciones. No, increíble. Sí. No, es maravilloso. Bueno. Eso. Oye, pero ahora vamos a escuchar otra recomendación. Carlos, tú para el final. Ya, bueno. Dale tú ahora. ¿Sí? Bueno. Sí. ¿No? Yo traje... ¿Qué nos trajiste? Traje algo que me gusta mucho. Algo macanudo. Algo increíble. Qué macanudo. Pero más macanudo. Sí. Traje a un autor argentino que me gusta mucho, que se llama Ricardo Siri y es conocido como Liniers. Sí. Dirección de
Claro. Hay gente obsesiva compulsiva en el público, sí, sí. Esos son los costos de tener público. Sí, la verdad es que yo tengo interés en hablar de este libro, que se llama Cuatro Cuentos, que tiene como toda una bajada de página que es escritos y dibujados por Liniers y Alfonsina Storni y publicado por la editorial Comuni. Ese es el título del libro. Esa es la editorial de Liniers. Sí, pero en estricto rigor se llama Cuatro Cuentos. Pero para poder hablar de este, tenía que traer estos otros, que son los macanudos. Yo tengo que decir que este libro me lo regalaron y este libro me lo robé. ¿Oh? ¿Cómo es eso? No se roba libros en la vida. ¡Lanza! ¿Y de dónde? De la casa de mi hermana. Ah. Sí. Hermana, no veas este video. ¿Qué trae familia? No, sí, ya sabe. Ella lo sabe. Creo que es un robo. No, es un robo. No, muéstramelo. Bueno, yo conocí a Liniers a través de Kevin Johansen. Yo, ¿a la dura llegaste así? Así yo, me gustaba mucho Kevin Johansen y un día estaba viendo unos videos y cacho a este sujeto que pintaba cosas. Perdón, no, es que lo voy a mostrar después. ¿Chupa el perro? ¡Chupa el perro! ¡Ahí está! ¡Antes que tú, Germán! ¡Liniers! ¡Ah, Liniers! ¡Chupa el perro! Perdón, sí. Está bien. Bueno, la cosa es que en estos videos de Kevin Johansen aparecía este tipo muy extraño que pintaba al ritmo de la música. Y yo dije, bueno, ¿y este sujeto quién es? Empecé a buscarlo por internet y wow. Joven, ¿quién eres? Descubrí que este caballero tenía un lote de libros, tenía todos sus libros, todas sus recopilaciones que se llaman Macanudo. Y empecé a leerlo y me reí demasiado la primera vez. Me da mucha risa la obra de este tipo. Siempre siento que sus dibujos son súper lindos y súper tiernos, pero que tienen un sentido del humor demasiado gracioso. Entonces lo sigo desde que lo encontré en ese rato. Un poco pensando en aquello, me compré ese allá. Que yo dije, bueno, debe ser así como lo más gracioso. Y la verdad, ese robo. Y la verdad es que este libro no se parece en nada a los otros. No se parece en nada a lo que uno encuentra en la viñeta. Son cuentos efectivamente escritos por Liniers. Y termina con un poema de Alfonsina Storni. Que, como ya hemos dicho, que hoy día los círculos se cierran. Ayer estuvo de aniversario de nacimiento. Oh. Entonces, ayer hace tres semanas. Yo hago esta cuestión, es como los viajes temporales. Sí, son bacanes. Ya. Entonces salen, son los tres primeros cuentos, están escritos por Liniers. Parte con un cuento que se llama Abajópolis y que está basado en una canción de Tom Waits, que es un músico que a mí me gusta mucho. Entonces, qué bueno, me tuve que preguntar, porque yo preguntaría que era como ignorante, y tuve que aclararte antes, ¿qué es Tom Waits? Yo sabía, tan simple como yo eso. Yo sabía que era un músico que le gusta mucho a ella, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, aquí como que tiene este formato de como de cuadrito unitario. Y es un cuento en rima, que son rimas muy ridículas, digámoslo, no es un poema ni nada por el estilo. Entonces parte con eso, sigue con esto que se llama Los peligros de caerse para arriba, que se trata sobre un sujeto que efectivamente se cae para arriba. La gente se cae para abajo y este se cae para arriba. Y es su historia y todo. Después viene lo del inquilino, la historia del inquilino, que es una familia que llega a vivir a una casa que está habitada por un duende o algo por el estilo. El niño. O por el niño. Claro, sí. Todo calza. Sí, todo calza porque todos los círculos se cierran. Sí. Y finalmente termina con esto que creo que es lo que más me gusta de este libro, que es la ilustración del poema de Alfonsina Storni que se llama Viaje y que de verdad, si pueden buscar este poema, es una maravilla. Y la ilustración, ¿y si no, róbenlo? Es increíble. Y lo pueden robar, pueden ir a mi casa y robarlo. Claro, una saca otra y eso. La ilustración de este poema es muy preciosa. Y creo que con esto como que uno se sale un poco de lo que había visto antes de este tipo, como muy bueno para la talla, y genera esta obra que es un poco más seria de repente. No sé. Me gusta además el formato. Amo los libros de este corte.
señor. Yo no sé nada. Me gusta esto de que sale pato. De que qué pato. Oh, Waddle. Sale Waddle, pato. ¿A dónde? Aquí está el pato, mira. De veras. ¿Viste? Pato, mira el equipo. Sí. Así que eso. Yo creo que de todo, creo que eso es lo que más me gusta, pero todo lo demás, como digo, dinerse es un tipo muy, muy divertido. Entonces, esto es lo único que he leído. Esto es lo único que he leído. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa aquí? Acá no pasa nada sin que yo me entere. Perdón. ¿Ah? ¿Me iba? Sí. ¿Sus? ¡Excelente! Es cuando Carlos pone sí. Sí. No, no las pone, la otra vez yo le dije. Todo no, tiene mucho sentido hoy día. Todo tiene mucho sentido. Este es lo único que no es macanudo que he leído de Liniers. Es lo único. No lo leí, revisé un UPS, que es como también a propósito del tema con Kevin Johansen. Uh-huh. Pero sí, todo el resto ha sido macanudo. ¿Sí? Ah, y este macanudo tiene algo muy emocionante porque. Me lo dedico para mi cumpleaños. Oh, ah. Y dice feliz cumple. Y dice feliz cumple. Mira. Sí. Así que, nada. A mí me gusta mucho este caballero. Este caballero. Este señor. Me gusta mucho. Y eso. Qué macanudo. Quería yo contar. ¿A ti qué te parece Liniers? Me gusta mucho Liniers. Pero. No. A mí me gusta Liniers. Pero no soy fan de Liniers. Uh-huh. Aquí voy con eso. Es que. No tengo libros de Liniers. Regálenme. 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 O róbatelo. O me lo voy a robar. Róbate un libro. No, pero como que no sé, como que nunca he encontrado como la necesidad de comprar un libro de Liniers. ¿Cachai? Pero me gusta. Lo encuentro entretenido, como que lo consumo por internet. Me pasa parecido. Sí. Pero no igual. No, sí. Sí. Y me gusta caleta. Y sí, como que lo veo. Y me da risa el. O sea, y es como. Sí. Sí, me gusta. Sí, es como muy tierno, tiene. Sí. Además tiene referencias. Yo lo comparto porque tiene referencias que a mí me hacen harto sentido. Parece que escuchamos la misma música, Liniers. Parece. Pero tú escuchas toda la música. No escucho toda la música. Toda la música, sí. No. Pero me sorprende que hayas llegado a Liniers por Kevin Johansen. Sí. Esa fue la mano. Sí, buena. Sí. Oye, te voy a pedir este. Sí. Me gustó. Es muy bonito. Me gustó. Me gustó tu recomendación, fíjate. Y además está en mi repisa. Lo tengo en mi repisa. Oye, sí. Y además de esta recomendación, tú tienes una historia que contarnos en este capítulo. Ay, tú quieres contarnos una historia, ¿cierto? Pero porque siguiendo. Sí. ¿Tú decís que la cuente ahora mismo? ¿Sí? ¿Ahora sí, ya? Sí, en frío. Sí, ahora sí, ya, sí, ahora sí, ya. ¡Todo el capítulo! ¡Qué venga la modelo! ¡Qué miedo! ¿Cómo los aclama el público? ¿Ustedes cómo viven con eso? Son grabaciones. A mí eso no me había pasado nunca. No, nunca. Wow. Nos costó mucho plata traer toda esta gente. Sí. Una cantidad de Chocman, sí. Loco, ha sido. Mucho capo. Mucho pizza. Sí. Sí, es una historia que yo le había contado, que yo le quería contar a Carlos a propósito de sus historias paranormales. Chan. Sí. Estoy hablando mucho. Están pasando cosas. Están pasando muchas cosas. Sí, lo que pasa es que yo tengo una historia de apariciones. ¿Qué? De aparición paranormal. ¿Como la de Ferrada en el capítulo 1? Puede ser. ¿Sí? Sí, puede ser. Sí, porque igual también era brillante y cromada. Pongan, ¿dónde es la guía acá o allá? Aquí. La guía, acá el capítulo 1 está ahí. El capítulo 1. Sí. Sí, pasó esto en Pichilemu, que es una ciudad donde yo viví mucho tiempo. Arrendaba una casa ahí y un día me fue a visitar mi mamá a la casa. Iba a tirar una talla para mi mamá, pobrecita. No, mamá, no es para ti. Después la conté. Sí, después. Estaba en Pichilemu, llegué a visitarme a mi mamá y ella estábamos durmiendo en habitaciones que estaban al frente, ya nos separaba un pasillo. Entonces ella se fue a acostar, yo también, bien, perdón. Y de repente ese día en la noche despierto y veo a mi mamá parada al lado de la cama. Y digo, ¿qué onda?
¿qué le pasa a mi madre? Y me dice, te tengo que contar algo increíble que me acaba de pasar. Y me explica que ella estaba acostada y de repente siente una cosa como calientita. Despierta como pensando, quizás qué rollo se pasó, pero despierta. ¿No se hizo pipí? No. Ah, ya. Era calientito como de cara, calientito de cara. ¿No le hicieron pipí en la cara? No, no sabemos, no sabemos. La cosa es que dice que despierta, mira y ve una figura corpórea al lado de la cama. Sí, que aparece. Miedo. Y que y lo mira y era una figura como brillante, como iluminada. Les traigo paz. Les traigo paz a sí mismo. Y como con el pelo blanco, pero era así como iluminada. ¿Peter Rock? ¡No! ¿Peter Rock? ¡No! ¿No? Y con una especie, decía, como con una túnica así como esmeralda. ¿No? Ah, ya, pero Dios. 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 Ya, sí. Algo así. Persona la mira. ¿Algún dios? Esta persona la mira y le dice... Pásticas. ¿Qué? ¡No! Le dice algo, le dice una palabra. ¿Qué, po? No, que... Pasticas. ¿Qué le dijo? Le dijo pasticas. Pasticas. Que es un misterio absoluto. Pero weón, voy a buscar esa weón. Toque. No sabemos lo que es. Sigue tú. Y le dice eso, y cuando le dice eso, desaparece. Concha de la lora. Se hace así como humito, de abajo para arriba. Y ahí mi mamá dijo, conche mi madre, y se fue. Y se fue a buscarme, y claro, y me contó eso. Yo dije, oh, ya, muy bien, oh, una aparición en mi casa. Y después hablé con un caballero que era espiritista, que vivía en Pichilemu. En Pichilemu vive mucha gente muy rara. Le mando solo a la gente de Pichilemu. Me acogió por 5 años. Después de decir eso, le mando solo. Me acogió por 5 años esa ciudad, pero de verdad que pasan cosas raras allá. Y este caballero me dijo, ah, así como que nada, me dijo, ah, eso es un duende. ¿En serio? Sí, es un duende, no, pero... Como me dio recomendaciones como para el tratamiento del duende que tenía en la casa y nada. Y esa es la historia. Mira, yo aquí dice... Oye, pero tiene otro... Hay un elemento que no dijiste. ¿Cuál? Que era un elemento de la historia. Que se te pierda y que se te vaya. Ah, sí, pues, pero en ese tiempo yo era... Yo igual, sigo siendo muy desordenada. Pero era muy desordenada, se me perdían las cosas mucho. Y el caballero me dijo, se te pierden las cosas en la casa, ¿no es cierto? Y yo, sí. El duende. El duende le anda escondiendo cosas, entonces deje cosas así como brillantes encima para que pueda jugar con eso y no le pierda, no sé, como el título de la casa. Poner algo, una cosa así. Aquí esa dice... Una historia muy tremenda. Pasticas rellenas de mermelada. Gluten free. Tal vez el hombre era celíaco. Y tenía hambre. Puede ser. Que haya sido celíaco. Rígido. ¡Qué brillo! Esa es la historia. Pero que yo quería contar en esta sesión, en esta última lo sesión. Lo más importante, ¿eso te da miedo? No me da miedo. No, ¿por qué? ¿Por qué no te da miedo? ¿Por qué no? No sé por qué no me da miedo. Ya, segunda pregunta. ¿Te gustaría verlo? Sí. ¿Sí? Sí, para cachar. ¿Y si él te dijera pasticas? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué significa esa weá? Yo... Espérate. Llevo 10 años tratando de saber de qué está hablando. Es decir, googlea, mija. También te estaba diciendo, las pastillas, weá, las pastillas. Claro, yo decía, Pasternak, no. Sí, Pizarnik, no sé, no. Pizza, eso yo creo que... Pizza. Quería pizza. Claro. Y tengo una pregunta. No, pero esto se lo dijo tu mamá, po. Se lo dijo mi mamá. ¿Cuántas veces le dijo la palabra? 3 veces. ¿Tres veces? Sí. Pero a lo mejor, yo tengo la teoría de que puede ser su nombre. Como Beetlejuice. Como Beetlejuice, que decía su nombre tres veces. A lo mejor se llamaba así. Sí. Díganlo 3 veces. Ya. 1, 2, 3. Pásticas. No pasa nada. No, y otra cosa. Otro detalle, porque tú me contaste esta historia antes del capítulo porque no me aguanté a saberla. Carlos es periodista, por si no lo saben. No un fanático de los no. Y además es Dipper. Y tú me contaste esta historia antes y me dijiste además otra cosa que te había dicho el caballero, el espiritista.
¿Qué? Rigurosidad, por favor. El rollo del espiritista. ¿De por qué no, estaba... el rollo de la aparición, po. Que, del duende. Que el duende era tuyo. Ah, sí, po. Sí, po. No, se le explicó que el duende así como que iba a venir a joderle la pita a gente que me jodiera la pita a mí. Y ahí me da pena. Porque no, o sea, se que... metan con Ale... no se metan con Alepín. No se metan con Alepín. Porque Alepín tiene un duende, por loco. Mira. Sí. Bueno. Ahí tiene... O sea que Pasticas puede que esté acá. Sí. Sí, pues. Así que no se coman mi pizza. Dos recomendaciones entonces para este bloque. Para este bloque. Este bloque. Unos. Cuatro cuentos. Y dos. Las pasticas. Que no falten en tu repisa. Muy bien. Gracias. Ha llegado el momento de la última recomendación de la repisa. Porque después de Pichilemu Falls, todo sí. puede cambiar. Sí. Pichi Falls. Sí, Falls. Imagínate Pichi Falls. Pichi Falls. Unas cascadas. Pichi Falls. Pichilemu Falls. Ahí está. Ahora entiendo todo. Golden Shower. Echa en ese sentido. Toda esa. Dipper, ¿qué nos trajiste esta vez? Confieso de Dipper. ¿Algo paranormal? Podría ser. ¿Sí? Depende de cómo uno lo quiera tomar. De cómo uno lo aporte. Por supuesto. Mira. Les traigo un libro que me ha acompañado por más de la mitad de mi vida. La Biblia. No, este sería toda la vida. ¿Serás el pastor de las pizzas? Pero me crié en una familia católica. ¿La guía de teléfono? También sería toda la vida. No, ya no existe. La guía de teléfono ya no existe. Pero sería más de la mitad de la vida. ¿Sí? Sí. Ah. Estamos hablando de un libro que llegó a mí cuando tenía 13, 14 años. Y ahora tengo 29. No hagan cálculo, eso es de mala educación. Sí, por favor. Aquí va a salir la edad. Bueno, lo que nos convoca. Les voy a hablar de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Oh, sí. Sí. Pero no solo de esta versión, que fue la primera que llegó a Chile, que fue de MCE, sino que... Tomen oídos. Harry Potter y la Piedra Filosofal, ilustrado por Luke. ¡Fue el público! Y después dicen que el tamaño no importa. ¡Harry Potter! Bueno. Con Hermione. Con Hermione. Todos leímos Hermione, todos. Sí, todos leímos Hermione, sí. Es cierto, salió la película y fue como... ¿Vivo la película? Bueno, sí. En verdad, hay muy pocas cosas que pueda decir de Harry Potter que ya no hayan escuchado. Pero, ¿por qué Harry Potter ilustrado? Porque es bello. ¿Por qué no? Es bello, es hermoso. Bookporn. Oh. Oh. A lot of bookporn. Te vas a... Wow. ¿Y por qué? Todavía no te lo terminas y vaya acá. Sí. Lento pero seguro. Y porque yo creo que es un libro muy bueno para empezar a convertirte en un devorador de libros. Te agarra rápido. ¿Y si tiene dibujo? ¿Y si tiene dibujo? No he dicho nada, weón. ¿Qué onda? Así no se puede. Te agarra rápido y te lo devoráis. Devorador. Y te lo devoráis. O sea, a los 12 y 15 años, ¿es lo mismo? ¿En la fiesta? Loca. Y a Harry Potter. Te devorabas. Permiso. Y obvio, y el tema es que al ser un libro ilustrado es más fácil si lo quieres compartir con niños más pequeños, tal vez tus hijos, tus sobrinos, y empezar a leerlo cuando estés con ellos, si eres papá, en las noches, y con los dibujos igual van a enganchar más. Y encuentro es muy valorable que Jim Kay, que va a ser la ilustración de los 7 libros, no se basó en las películas, sino que lo leyó y fue buscando su propia inspiración. Sí, sí, sí.
buscó su propia inspiración. A Hermione se inspiró de su sobrina. Hizo modelos de Hogwarts para ver cómo los dibujaba, si la luz llegaba al amanecer, al atardecer, etc. Entonces creo que es un plus muy grande que no estáis viendo la película, sino que estáis viendo una interpretación del libro. Wow. Mateo. Y él antes había dibujado para A Monster Calls de Patrick Ness, por el cual ganó algunos premios. Y de ahí ahora este de Harry Potter, que la misma Rowling lo eligió, entonces fue como loco. El tipo estaba impresionadísimo. ¿Nos vemos a Hermione? Hermione. Sí, Hermione. La sabia. Y bueno, una vez que tú entras a Harry Potter, forever. ¿Cuánto mierda sobre Harry Potter, no? Tengo miedo, pero... No, no la voy a contar. Sí, sí la voy a contar. Pero antes voy a mostrar esta ilustración que es The Sorest. ¿Qué te parece a ti? Mortal. ¿Sí? Sí. ¿Para bien o para mal? No, para bien, para bien. Creo que es chacal, importante. Hoy te lo acepto. Y es importante, no sé, creo que me parece la reedición de Harry Potter que tenía que pasar nomás. Más allá de la estrategia comercial, creo que son los que están para una repisa. Los otros no. Los otros tienen una edición penca, hay que decirlo. O sea, ¡oh! Básica, sí, una edición súper sencilla. Igual es la antigua, ahora salió una de Salamandra más nuevita. Sí. De... Esta es la pirata. Es la de Cuneta. Cunetú nomás. Cunetú nomás. Yo... Bueno, a mí me regalaron este libro, yo ya estaba crecidito. Ya, ahora habré tenido... La brecha generacional se mostró en estos momentos. Sí, sí. Y yo estaba como en la época cínica, en la época súper cínica. Estaba en la post-Pulp Fictionería. Porque como que viene primero la época infantil, después la época en que te gusta Pulp Fiction y creéis que eso es ser adulto. Y después en la post-Pulp Fictionismo, como pasaba... En que ya es como lo hago, no, y ahí me lo pasaron en el peor momento. Y yo me leí las primeras 100 páginas, y como en la página 100 tiene 200. Iban recién en el tren. Y es como loco, todavía no llegan al colegio. En la mitad del libro y no llegan al colegio los hueones. Y está, no, es un niño que aprendiz de mago. Loco, no ha aprendido nada. En la mitad del libro no ha aprendido nada. Este libro lo más importante son las 100 primeras páginas. Y llegué. Todo lo que es Harry. Y lo lancé contra un muro. Y dije, no voy a leer esta weá. No voy a leer esta weá. Dije eso. Y después fui a ver la primera película. Y me cargó. Me cargó. Encontré que era una lata de película. Una lata. Y de ahí, todas mis pololas les gustaba Harry Potter. Y vi todas las películas en el cine, excepto la 2. ¿Cachai? Y no, había unas que me gustaron, otras que no, y no sé qué. Además, pasó la etapa cínica de mi vida, ¿cachai? Ah, maduraste. Y cuando ya, como que ya se acabó el furor de Harry Potter, dije, ahora podría leer Harry Potter. Y me leí el primero. Sí. Y me gustó harto más que la primera vez que lo leí, y encontré de hecho que los últimos 5 capítulos son bacanes. Ya, y después de eso fui justo a Estados Unidos cuando estaba recién salido este libro. ¿Cachai? Entonces llegué y estaba en la librería así como puesto, así como chuas, ¿cachai? Lorea de esto. Y miré esta ilustración y dije, la weá, fome. Y abrí el libro. Y dije, loco, esas ilustraciones son la zorra. ¿Por qué eligieron la más fome para portada? Y cacha la weá, fome por loco. Esta weá de Estación Mapocho, esta weá la veo todos los días. Cambia la lechuza por paloma. Y luego, demasiado de fomes, pues weón. Y esa eligen para la portada. ¿Y en qué están pensando estos locos con estas medias ilustraciones adentro? Porque en la mitad del libro todavía estaban viajando, por eso. ¿Cachai? Es importante. Sí, es el punto medio del libro cuando se están subiendo al tren. Luego tienes tu respuesta. Sí. Y no, son increíbles las ilustraciones. Está precioso este libro. Fue como, weón, lo quiero. Yo encuentro que es la edición definitiva de Harry Potter. Como que creo que esta es la versión que tiene que tener los 7 libros y la que sean más. Y la versión gráfica
de este libro es mil veces más la raja que la película. Mil veces más la raja. O sea, si hay algo que yo le discutía a las películas es que yo me lo imaginaba mejor que lo que veía en pantalla y yo me lo imaginaba peor que esto. ¿Cachai? Mi imaginación no es tan bacán como estas ilustraciones. Es que, loco, son bacanes. Sí, book porn todo el rato. Book porn todo el rato y... Sí. No, y personalmente yo encuentro que las películas de Harry Potter, las primeras, son ahí nomás. Como que creo que no le hacen justicia quizás al libro que agarró tanto el niño. Como que... ¿Cómo lo agarró? Ay, qué bacán es. Con el libro del topo. ¿Censura esto, Valdesa? Sí. Sí. No, sí, este libro es increíble. Y mira, y el hecho de que no solo en las páginas donde hay ilustración tiene... es lo importante, sino pero que... cuida el tiene... libro, mira cómo lo tení. Estas que también tienen de detalles. Comiendo uva y... Y todos tienen como mal... Grosella. Estaba leyendo y se le caía. No, Longi, bacán. No, te pasó. Terrible, bacán. Terrible de bacán. Y punto a favor de la editorial, que incluyeron el nombre del ilustrador. No solo está JK, está ilustrado por JK. Por JK. Por JK. JK and JK. JK. Mira. Eso. Este está en mi remisa. O en mi mesa de centro. Depende si quieres que te lo toquen o no. Porque la repisa se mantiene fuera del alcance de la gente. Así que, ténganlo en su repisa. Harry Potter, si este que es el más fome de los libros es así de bacán, imagínate los otros. El siguiente sale en octubre. ¿No está ya? No, claro. Fin de año va a ir saliendo. Ah, está en precompra. Para Navidad. Para Navidad. Eso, póngase al día, porque van en el primero, cuando ya hayan 6 va a ser muy difícil. Y es bacán para compartirlo con niños. Harry Potter, de J.K. Rowling. No puede faltar él. Tu repisa. Bueno, este ha sido el último capítulo de la repisa. El último capítulo de la repisa. Quisimos hacer un capítulo especial en que sacáramos afuera nuestro lado femenino. Es importante que sacáramos la combina intelectual que establece. Sí. Esta parte la voy a poder editar, pero yo encontraba que era demasiada tulería esta cuestión, entonces... había como que darle un toque femenino. Así que eso, espero que les haya... Lo notamos. ¿Tú sentiste como que floreciste? Sí. ¿Bajó la tulería? Sí. Sí, no. Florecimos. ¿Disminuyó la tulería? Disminuyó, es importante. Sí, para algunos, sí. Porque no, así que eso, en quinto básico. Esperamos que le haya gustado. Y ahí va. ¿Qué les parece el programa? ¿Tú bien? Sí. ¿Tú raro? Sí. Movido. Tenía que ser diferente en algún extraño momento. Extraño. Me quedó todo final. Mucha transformación. Se va a ser especial. Y presentación estuvo. Un ciclo. Se acaba la pizza. Se acaba la pizza, que siempre es nuestro momento más triste de la vida. Pero siempre se puede tener otra pizza. Siempre puede haber otra pizza, pero no depende de nosotros. O sí. No. Ya, sí. ¿Y qué recomendación les gustó más? Oye. Ya. En serio. Ya dije. No sé. A mí me gustó la mía, obvio. Pero la de... Me gustaron mucho las de ustedes también. Es que las quiero mucho. ¿Y a ti? A mí me gustó mucho la de Alepi, pero... No puedes decir Alepi, un poco. Bueno, me gustó mucho el libro de Liniers, pero creo que me va a dar el tiempo del fin de semana de ver la película. Eso sí. Bueno, porque... está claro que la mejor recomendación fue la mía. Porque Liniers ya todo lo hemos visto, Harry Potter luego 15 años ya pasaron. Así que dense el tiempo de ver la película. Ya, yo creo que es importante para todos que la vean. Por algo nadie la conoce. Muy bien. ¡Chiquillas! ¡Se viene la repisa! ¡No! ¡Se acaba la repisa! ¡Se acaba la repisa! ¡Oh, oh!
se acabó la repisa. Se acaba. ¿Qué les parece? Me carga. ¿Por qué? Porque me carga que las weas fueran sacadas. ¡No puede ser! Oye, yo golpeé en la mesa, está prohibido. Sí, bueno, este programa no se puede prohibir. Nunca ha pasado. Voy a aparecer viuda de Gravity Falls viendo esto. Siempre. Muchas gracias por acompañarnos en el último capítulo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Se pasaron por sus recomendaciones. Muchas gracias a ustedes por vernos. Sí. Oye, yo tengo antes. Antes. A todos, uno por tienes uno. Que salir, no te ves. ¿Qué te pareció esta temporada de la revista? Ah, oh, estuvo increíble. Yo lo pasé la raja. ¿Sí? Sí, y es bacán hacer cosas con amigos. Camilo. Creo que es la temporada de iniciación que necesitábamos. Compartimos opiniones del tipo... Chupa el perro. Chupa el mono, chupa el cat. Así que sí. Y más de yo me como el borde y todas esas cosas también te aparecieron hashtag bueno, así que... Ahora por favor. No, ahora yo me desmiste. Ustedes no lo han visto, pero ha salido eso todavía. ¡Extrañones! Unos libros más darks que otros, pero que también creo que... ¡El topo loco! Fue controversial. Tampoco lo has visto. No, pero creo que se le otorgó una... No, la, y este juego temporal, además, que estamos grabando esto, pero no hemos visto algunos capítulos. Sí, recién se acaba de emitir el del día de la regala. ¿Ustedes fueron a la gala? Sí, maravilloso. Pueden verla en las fotos. Sí, o sea. Oye, sigamos la encuesta. ¿Qué te pareció esta temporada de la...? Estuvo... ¡Valentina Lopresti con ustedes! ¡Woo! Su Twitter para que la sigan. ¿Sí? Estuvo muy buena. Porque es una cosa loca, pero igual aporta y nos da ideas de qué ver. La película, el libro de Liniers, libros y películas y cómics que han dicho varias cosas. Así que, un aporte. Sibel Bagú, aquí no. Sí. ¿Qué tal te pareció esta? Yo encuentro que es la raja que hacen falta programas así, porque uno no es tan empaquetado. Uno habla tontera, uno habla... Vulgaridades, como dice mi mamá. Porque mi mamá dice que este programa es muy bueno. No, es muy bueno, pero sumamente vulgar. Y hablamos así, hemos dicho, tu madre es una mujer sabia. Sí, absolutamente. Y hablamos así, y cuando estamos juntos hablamos así, entonces yo creo que la gente se identifica mucho con eso. Y es entretenido escuchar de cosas muy inteligentes habladas como gente común y corriente. Como gente y otra. Claro, sí. Como seres superiores como nosotros. Alejandra Pinto, su Twitter aquí. ¡Oh! Pinto. ¿Qué te pareció esta temporada de la revista? Me gustó muchísimo todo lo que he visto. Me han alegrado la vida cada vez que están, que aparecen, siempre. Y además, les he hecho caso con cosas. Porque si no, yo nunca hubiese pensado en leer Hugo Cabaret. Mira, la iniciación de Hugo. Entonces, también, claro, uno le permite, si uno ve programas como este, le permite salir un poco de la zona de confort y empezar a ver cosas que puede, como, no sé, pues, son cosas bonitas que hay que ver. ¿Recomendación favorita? Bueno, no la he visto entero. Highlight de la temporada. El viaje de Chihiro. No, pero no recomendación, momento. Yo tengo el mío. Oh. Es cuando vuelo el libro de cuando vuelo. Sí, momento. El tren marino. Mis momentos favoritos es que esto se convirtió como en una sucesión de cuentos paranormales que me encantan. No, sí, fue de la medianoche. Natural. Derivo para allá de manera natural. Esta historia es la que llamo la repis. Camilo, tu momento, tu highlight. ¿Mi highlight? Yo creo que cuando viajamos al espacio fue bacán, así, en Urano, sí, ahí. ¿En Uranus? Sí, ahí estuvo el pic de esta temporada. El pic en Uranus. Y en los colores de la ciudad. Sí, galáctica. Centra Eddy. Sterling. Max Sterling. Oye, ¿despidámonos entonces? Ya, hay que hacer un pin. Antes de irnos. Para la gente que no sabe qué es el pin, podríamos hacer esto. Pero no todo al mismo tiempo, para que se note. Una ola, para acá y para allá. Y de vuelta. Ya, 3, 2, 1.
No, pero no, 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 es difícil. Usted esperaba que saliera bien, entonces no conoce la repisa. Oye, eso fue la repisa, pues loco. Lo pasamos muy bien, esperamos que ustedes lo hayan pasado bien. ¿Quieren una segunda temporada? ¡Sí! ¡Comenten aquí! ¡Comenten aquí! ¡Acá abajo! ¿Qué tiene su repisa? Pónganle like, los hueones malagradecidos, hueón. ¡Está bueno ya! Eso, nos despedimos y ahora, adiós. Oye, nos va a aplastar una diagonal. Oh. Así que cuidado. Tiene a la una, a las dos y a las tres. Please, no! 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 No!